depravación desencadena cuatro plagas de mal, queriendo destruir comandar. Quiero agradecer por la confianza que han puesto en mí, al trabajo, al arte plástico, que sigan impulsando al secretario de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, al alcalde, al licenciado Hugo Canchari, que sigan confiando en el arte plástico, porque el arte plástico es lo que puede adornar nuestra ciudad para que mañana pasado los extranjeros que vengan y visiten nuestra ciudad vean que sí hay obras de arte actualizadas, pues, mostrando nuestra riqueza. En esta ocasión, las cuatro plagas. Muchas gracias y primeramente a Dios que todos nos tiene presente día a día y solo decirle gracias. Con la artista Pamela Chávez. Pamela, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu aporte artístico a la ciudad de Oruro? Muy buenos días. Bueno, se ha hecho la entrega, ¿no?, de cuatro murales con la técnica de mosaicismo. Le hemos plasmado las cuatro plagas, las figuras mitológicas de Oruro, en una técnica muy novedosa que se ha realizado. Por primera vez aquí en Oruro se está realizando la técnica del mosaicismo, ¿no? Son piezas de cerámica cortados para formar las piezas. ¿Dónde podemos ver la obra? Están ubicados en la 6 de agosto frente al Hotel Monarca. Cuatro columnas donde puedes ver al lagarto, la serpiente y el sapo, ¿no? Una técnica muy novedosa. Internacionalmente es muy conocida esta técnica. En mi viaje a México pude aprender, tomar algunos cursos con la maestra Flor Dalí. Entonces, y traer ese conocimiento aquí a la ciudad de Oruro y mostrarlo, plasmarlo para que vean también que aquí en Oruro hay técnicas novedosas, ¿no?, que se está realizando. ¿Cuánto tiempo te has tardado en realizar? Hemos trabajado como un mes con mi equipo de trabajo, con Edwin Vera, Iván Chávez, Milton Chávez, entre los cuatro hemos trabajado. Hemos trabajado en el taller estas obras, posterior lo hemos trasladado a las columnas para empotrarlos y buscar los colores que sean diferentes al carnaval, dar los colores vivos, ¿no? ¿Cómo han cortado las cerámicas? Son piezas que se ha trabajado cortados con pinzas. ¿O han agarrado y...? No, sí, a primera vista, ¿no? Uno piensa que es así, bueno, pero... ese sería el camino fácil. El camino fácil, ¿no? Pero no, está cortado, cada pieza está triángulo, cuadrado, octágono, cada piecita está cortado con pinzas, con cortadoras, amoladoras, nos hemos dado todos los modos, porque hemos visto que algunos materiales no encontrábamos aquí, pero bueno, ¿no? Algunos me traje de México, la maestra Flor Dalí, que me obsequió unas pinzas que no podíamos encontrar igual aquí en Oruro, pero esa pinza trabajó bastante para realizar esas obras. Me imagino que sí. Muy bien, muchas gracias, Pamela, felicidades. No, gracias a ustedes, sigan apoyando, agradecer al secretario de Cultura, ¿no?, que apostan a los artistas para que siga la ciudad embelleciéndose, mostrando nuestro arte, la capital del folclore, mostrando que sí hay arte, artistas trabajando por nuestra ciudad para embellecerlo.